por intermedio de esta institución también conocimos nuestros derechos. Ser parte del proyecto y del plan en mi vida me ha enseñado también a ser más creativa, a conocer sobre mis derechos, sobre la ley de los niños. Gracias a ese proyecto, nosotras sabemos cómo cuidarnos, cómo hacernos respetar nuestros derechos. También hemos ganado la confianza con nuestros padres. Las mujeres también podemos ser presidentas, así como ha habido una presidenta aquí en Bolivia, que podemos llegar más allá, como los chicos también, que tenemos las mismas oportunidades. Sobre mi cuerpo yo tengo que decidir y mis derechos tienen que ser respetados. Nadie puede decidir sobre mi vida y sobre mi cuerpo. Si te dicen fea, gorda, no te tienes que sentir mal, no te tienes que ir a hacer cirugías para que seas bonita, para que sea, para no hacer dieta para que seas flaca, sino quererte tal como eres. Yo antes era una chica bien tímida, que tenía miedo para hablar, para expresarme. No sabía qué era el empoderamiento, la autoestima, qué son los derechos de la mujer. Y ahora he cambiado mucho. Desde un principio, ¿no? Desde cuando se ha iniciado el proyecto, ha sido un gran emprendimiento y aprendizaje, no solo para mí, también para mi familia, para mis hijos. Es importante enfocarnos en el desarrollo del ser humano, ¿no? En este caso, en los sectores más vulnerables. Y ha sido un gran aporte en este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto de gallinas. Después, la recolección de agua, de lluvia. Esto, otro dato muy importante, los bebederos para los animales, los huertos familiares. También nos han apoyado en la parte de la capacitación, la protección, la producción, nutrición. En estas comunidades casi la mayoría de las familias no consumen verduras, ¿no? Se ha mejorado la salud y la nutrición, más que todo en los niños menores de 5 años, en las personas adultas también, quienes son más vulnerables, ¿no? En estas comunidades. Carrera de turismo, gracias a Plan que nos apoyaron con esas capacitaciones, gracias a eso estamos ahora trabajando ya. Diles que luchen por sus sueños, no se rindan, todos somos iguales. Y no importa qué tan pequeño sea nuestro aporte, logra un cambio y da esperanza a miles de personas. Gracias también a instituciones como son Plan Internacional, que nos enseñan a que nunca debemos callarnos, siempre debemos seguir adelante, poner la frente en alto y decir que nuestra palabra también vale.